Nosotros somos una empresa que nació en San Sebastián, pero bueno, llevamos en Irún toda la vida. Llevamos más de 40 años, estamos en 40 países y en 5 continentes. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Pues al mobiliario, equipamiento y diseño. Hacemos en todo tipo de instalaciones, pero principalmente son equipamientos públicos. No hay que confundir con equipamiento urbano. Equipamientos públicos, nosotros decimos que es cuando tú no estás en casa y no estás en la oficina, seguro que en algún sitio de estos estás. Mejor que estés en unos que no en otros, porque nosotros realmente equipamiento público llamamos tanto a temas de salud, hospitales, cultura, educación, universidades, bibliotecas, museos, terminales de pasajeros, de tren, de autobús, avión, cruceros, todo tema de hotelería, residencia de estudiantes, tanatorios, iglesias, palacios de congresos, de justicia, o sea, estamos hablando de bastantes sectores que el denominador común es que todos ellos hay mucho movimiento de personas, por lo cual tenemos que hacer un producto de calidad, siempre pensando en el alto tránsito. Entonces, en eso somos especialistas. Siempre diseñamos mobiliario de diseño, pero que tenga una utilidad, que tenga, vaya a tener un alto tránsito, siempre pensando en que dure el producto, ¿no? Y luego, bueno, con una relación calidad-precio. No somos una empresa gigante nosotros, entonces somos una empresa que podemos ser flexible. Aquí tenemos el Banco Aero, es un banco que ponemos mucho en aeropuertos, estaciones de tren. Es un banco, pero bueno, que al final lo que jugamos es buscamos la solución de donde estaba el brazo, poner esos separadores, esas mamparas protectoras. La cuestión, lo que no queremos es que el cliente tenga que manipular los bancos y que sea un quitapón rápido. Esa es una solución. Aquí hemos puesto, por ejemplo, se puede poner en todos los espacios. Vale, esto es en uno de los bancos. Ya tenemos todo, o sea, tenemos ya las mamparas y luego, bueno, con las piezas de fijación y todo. Este es del Banco Aero. Luego tenemos bancadas también que solemos poner bastante en hospitales. Esa es la bancada SLAM. Hemos hecho lo mismo. Este son otro sistema de fijación. Esto va a la viga. Siempre teniendo cuidado de un poco las alturas, fijándonos que se puede sentar tanto un niño como una persona bastante alta y un poco los fondos. Y aquí tenemos otro tipo de banco. Hemos elegido por los tres bancos que en nuestra base instalada más tenemos. Y bueno, y aquí es otra solución, ¿eh? No son las mismas soluciones, son diferentes soluciones en función de cada banco. Y bueno, eso es lo que creemos nosotros bueno, lo que hemos aportado para proteger un poco a las personas y dar esa tranquilidad también a nuestros clientes cuando tengan la obligación de separar o proteger a sus clientes.